¿Qué pasa, chavales? Esto es Hecho de Madera y hoy os traigo un fabuloso proyecto que tenía muchas ganas de enseñaros. Y es que he sacado esta bicicleta prácticamente de la basura y me dispongo a restaurarla y forrarla de tal manera que parezca que está completamente hecha de madera. No he grabado la parte en la que desmonto la bicicleta, porque estaba en tan malas condiciones que no estaba seguro si iba a llevar a cabo este proyecto. Pero bueno, al final lo vi factible y me animé a ello. Primero, lijé toda la bicicleta y le quité toda la suciedad para que la cola agarre perfectamente. Voy a utilizar cola de contacto, así que lo más importante que tenía que hacer era eliminar la suciedad y la grasa, que la grasa de verdad es de las cosas que más afecta al pegamento, porque no agarra absolutamente nada. Aquí le estoy dando cola a uno de los largueros que irá en el cuadro de la bicicleta. Esta chapa que veis no creo que llegue a un milímetro de grosor, por lo que será bastante fácil hacerla girar por el tubo. Además, es muy importante extender muy bien la cola, que quede una fina capa. Y en el tubo exactamente igual. Como es curvo, yo lo extendí con la espátula y lo repartí con un pincel. Esto hay que dejarlo secar unos 5 minutos, que lo toquéis y no se os peguen los dedos. Es cola de contacto, así que en cuanto toca un lado con el otro, queda pegado instantáneamente. O sea, es muy importante llevarlo a su posición correcta y luego empezar a apretar. Yo le he puesto esta cinta aislante para que no se me raje transversalmente. Y ahora, poco a poco, con un taco redondeado, vamos apretando de arriba abajo, para que vaya girando muy lentamente. También usaré un taco con una lija para reducir un poquito el grosor de la chapa y que gire en las partes más complicadas. La unión de abajo lijaremos hasta que se quite un lado de la chapa, el que está por encima del otro, y así la unión no se verá absolutamente nada. Como podéis ver por debajo, casi ni se aprecia. Y ahora vamos a repetir la operación con las distintas partes. Como podéis ver, cuando hay agujeros pequeños y complicados, le pongo cinta aislante para que no se raje la chapa, porque esta es muy frágil y se raja a lo largo con mucha facilidad. Por cierto, ya sé que no sale cómo recorto las piezas, pero nada más uso unas tijeras y un cúter. O sea, es como papel un poquito más gordo, con una cartulina dura, así que se corta con mucha facilidad. Es muy importante todas esas esquinitas apretarlas muy bien con un taco, porque si no la cola no pega adecuadamente. Así que aseguraos de que queda todo muy bien apretadito, de que habéis apretado en cada una de las partes de la chapa. Esa es la parte más importante. Estas piezas de atrás son las más complicadas, porque aparte de tenían como dos curvas, una curva hacia un lado y otra hacia otro, y la chapa solo gira en una dirección. Así que en algunos puntos veréis que se raja, pero luego remataré todo con masilla de roble y no se nota prácticamente nada. Ya lo veréis. Si os dais cuenta, los tubos que van más o menos horizontales he usado roble, y en los tubos verticales voy a usar nogal para que haya un poco de diferencia en la tonalidad de las maderas. Estas piezas tan pequeñas las cubro completamente de cinta porque si no se me rajan enteras. Bueno, y os voy a pasar esto un poquito a cámara rápida porque es todo prácticamente igual.
andar con mucho cuidado, apretar bien y lijar bastante. Ahora voy a pintar todos estos detalles de negro porque creo que pega muy bien con el color de la madera. Aquí voy a barnizar todas las partes que tengo hechas hasta el momento. El barniz es de un solo componente, es nitrocelulósico y así no rechazará si hay alguna parte que tiene una gota de aceite o algo, si no con poliuretano podría rechazar. Bueno, y mientras esto va secando, pues vamos a empezar con las ruedas. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar las gomas, que ya estaban cuarteadas y se rajaban con mucha facilidad. La cámara también estaba pasmadísima. Esta bicicleta llevaba varios años bajo la intemperie. Bajo lluvia, sol, frío, lo que le cayese. Quiero pintar todo lo metálico de negro, así que lo primero que voy a hacer va a ser lijar todo para que agarre bien la pintura. Una vez seca la pintura, le voy a poner las gomas y la cámara nuevas. La hinchamos y ya estaría lista para acoplarla al cuadro. Pero antes voy a pintar algunas partes que me he calentado y voy a pintar todas las piezas de negro mate. Espero que no le afecte mucho al funcionamiento de la cadena. Ahora voy a meterle grasa a la horquilla y a montar la amortiguación. Le he cambiado los embellecedores de goma que tenía por unos círculos de madera que he fabricado con una corona. Una vez metido, atornillamos bien la amortiguación y pegaré los embellecedores con superglue universal. Y aquí viene la parte donde los amantes de las bicicletas y los que sepan un poquito de mecánica seguramente me maten. Cuando desmanté la bicicleta había muchas piezas circulares que estaban oxidadas
y fui quitando. Pero ahora, a la hora de montarlo, lo único que he hecho ha sido echarle grasa, poner todas las bolas que he encontrado y parece que rueda bastante bien. Pero vamos, que faltan ahí unas coronas y unas historias que yo no sé muy bien dónde conseguirlas. Aquí en la parte de arriba lo mismo, meto grasa, meto unas cuantas bolas y aseguro todo con la parte de arriba del manillar. Y por fin monto las ruedas. Aseguraré y pintaré la pieza del manillar. También montaré los frenos y los cambios. Aquí veis cómo pongo el pedal que quité y lo pinto también de negro mate. A la hora de meter los manillares eran de goma y estaban muy duros, así que usé aire a presión. Pero me salió volando el del lado contrario. Bueno, al final conseguí meterlos. Pedales nuevos, que los otros estaban reventados. Es la primera vez que cortaba y montaba una cadena nueva. Pero bueno, vi un tutorial en YouTube y no tuve ningún problema. Además, tuve que quitarle un trozo porque era demasiado larga. Este sillín viejo parece que se lo han comido los gatos. Así que voy a hacerle uno de madera, claro. ¿De qué si no? Porque si no, el canal lo llamaríamos hecho de escayola o hecho de adamantium o vete tú a saber. Bueno, el sillín voy a usar la misma base y lo voy a forrar de madera. Así que recorto la pieza y la vacío por dentro hasta que me entre perfectamente la base. Después, la tornillo, la lijo y la vuelvo a colocar en su lugar. Barnizo el sillín y tendríamos nuestra bici completamente terminada. Y si alguno os lo habéis preguntado, sí, me di cuenta de que la horquilla la había puesto al revés. Un poquito más tarde la cambié y la volví a atornillar bien. No me digáis que no queda bonito el negro mate con la madera. A mí, particularmente, me encanta cómo ha quedado. Y bueno, ya solo nos quedaría probarla, ya sabéis, hacer unos derrapes con ella. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis que continúe haciendo estos vídeos y queréis apoyar al canal, solo tenéis que darle like, suscribiros y activar la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Esto es Hecho de Madera y nos vemos en el próximo proyecto. ¡Hasta pronto!